Ya llegamos, estamos en Odaiba, atrás tengo a la novia y vamos a ver un evento de autos, supercars. Estamos probando también el nuevo micrófono que hemos adquirido, es un amplio, así que vamos a probar qué tal sale el sonido cuando tengo el micrófono. Así que vamos a probar qué tal sale el sonido para el video de hoy y vamos a ver también carros y hacer algunas fotos porque ya tenemos listo la cámara, así que vamos para allá. Bueno, mientras vamos caminando les voy contando, ayer comenzó este evento de supercars acá en Odaiba, en el Venus Ford, y bueno, ayer fue 25, teníamos que pasar en familia preparando la cena navideña, no cena, no, almuerzo, porque de noche es muy pesado, así que mejor lo hacemos en el almuerzo, preparamos unas carnes. Comenzó a las 11 de la mañana, son las casi mediodía, nos hemos retrasado un poco, sí, casi mediodía, pero bueno, estamos aquí. Estamos cruzando ahorita por encima de la carretera, así que así comenzamos el pequeño vlog de hoy día, haciendo fotos de supercarros y vamos a ver si podemos también tomar fotos a algunos amigos, así que vamos para allá. Hemos bajado en Odaiba, acá hay 5 en estación, así es que mira, ahí tenemos al Big Side, donde también hacen eventos de carro, tenemos el Telecom Salepoto, tenemos Daiba. En Daiba está el Levolando, hay también un museo de cera y hay de juegos también, un edificio de puros juegos nada más, así que está bonito. Bueno, después de todo ese camino llegamos al Venus Ford. Mira, hay gente tomándose fotos por ahí también. Vamos a preguntar. No, no preguntamos. Primero vamos a ver los carros. No preguntaríamos si quieren algunas fotitos. Pero primero vamos a lo que vinimos. Vemos carros y de ahí ya disfrutamos con la cámara. Este es el sitio, Venus Ford. Menos mal que ya tengo el micrófono aquí, así es que si volteo la cámara, ustedes no van a perder el sonido. Ahí está la nave gigante, ¿no? Y en este Venus Ford está la Toyota Web, donde tú puedes venir y que te presten un carro para probar. Siempre y cuando tienes que tener el brevete japonés. Vas, te inscribes, cuesta 200 yenes, son dos vueltas que tú puedes hacer. Tú vas a manejar el carro que tú quieras. Está marca Toyota, eso sí. Está el 86, está el Supra, la vez pasada yo manejé el Supra. Así que pueden venir y probar con el carro. Si es Chevrolet, cualquier carro también. Vamos a la parte de arriba y regresamos acá. Lo que estoy viendo ahorita es que son carros clásicos que están paseando por abajo. Así que vamos a dar una ojeada aquí. Mira, la gente está reunida ahí. Vamos a ver, menos mal que estamos aquí rapidito. Gente abajo también, creo que van a tener que sacar cita para esta.
vamos a otro lado, vamos a ver si están los carros que les dije por acá. Porque supuestamente iban a estar en la parte. No hace luz. ¿Sí? ¿Se hace luz? ¿Sí? Vamos a ver. Supuestamente aquí, en el patio principal de Venus Ford, iban a estar los carros. Así que vamos a ver. Bueno, llegamos y sí. Ahí están los carros. Pero mejor vamos más cerca. Bueno, voy a tener una mejor visión. ¿Cómo es lo que están haciendo hoy acá? Está haciendo frío, sí, ya. Menos mal que venimos bien abrigados. Vamos. Mira, ahora que estoy haciendo una ojeada de acá, mira, hay Ferrari, McLaren, Lamborghini. Pero vamos, al costado está la playa, está el Pacífico. Sí, frío, no hace frío. Vamos, que nos congelamos aquí. Las manos las tengo heladas. Ahorita se me cae la cámara, seguro. De seguro. Miren. Miren esta belleza. Bueno, comenzamos por acá, por el carro blanquito, ¿no? Mira qué carro, Este es un Aston Martin D8. Qué bonito supercar, ¿eh? Este es el evento Tokyo Supercar Day 2021 Christmas Odaiba, así que... El Aston Martin. Acá también tenemos otro Aston Martin. Este es Ygritte Inglaterra 2016. Miren qué modelo. Miren qué bonito. Y acá tenemos un Lexus. El LFA. Qué bestia. Qué bestia el carro. Qué bonito. Atrás hay un Camaro que ahorita vamos a verlo, ¿Perritos? ¿Concha? Y acá tenemos el McLaren 720S Spider. Mira. Este modelo 2020. Motor 4000. D8. 720 potencia. Qué bonito. Uy, esto. ¿Esto qué es? Mira. Un Radical RXC. Del 2014. D6. De 1700. Miren, qué bonito. Estoy metido ahorita con la. Con este de aquí al costado. Con el McLaren. Está muy bonito. Y acá está la Toyota que les digo, que le pueden alquilar su... ¿Alquilar? Se puede alquilar, ¿no? Por 200 yenes, darse dos vueltas con el carro que ustedes quieran. Mira, está bonito, mira. Es Ford. Wow. Y esto es un... Alfa Romeo. Sí, un Alfa Romeo. Qué bonito el Alfa Romeo, ¿eh? Italiano. Mira un Porsche. Ahí está el Porsche. El 911-997 carrera S. Y acá tenemos ese del año 2009 el modelo. Los modelos están aquí abajo. No lo voy a acercar porque voy a tener la cama grande en los carros. Acá hay un Porsche de 1990. Un clásico.
que lento. Esta es la disposición, vamos por acá al costado, ¿no? Hay más también, más carritos. Como vean en los videos, creo que a mí me gustan los carros, sí, me encantan. Pero mira, acá tú puedes entrar a tomarte fotos, ¿eh? Miren ese panel malcriado que está con el pantalón abajo, pero no importa. Wow, Lambo. Qué Lambo. Lamborghini. Este es el modelo Aventador. Hay otro Lambo y otro Lambo al costado. Importando porque están tomando foto. Otro Aventador, ese Roadster. Qué bonito. Hola. ¿Será que después compro un Lambo? Quisiera. Mira eso. Qué lindo carro, ¿sabes? Hay un Lambo. Y este es un Lambo clásico. ¿Este de qué año? Vamos a ver de qué año este Lambo. Este es del año 1982 al 1985, Lambo. Siempre tiene ese modelo, ¿no? Parece un Omni, un UFO. Ferrari. Tenemos un Ferrari aquí. 458, ¿eh? El rojo está bonito, miren ese rojito. Qué bonito, ¿ah? Ferrari. Este es un Ferrari SF90 del año 2021. Qué lindo carro, ¿ah? Mira esos aros, mira el freno que quiere. Bueno, para toda esa velocidad que impulsa, yo creo que esos frenos son grandes, ¿ah? Por acá hay más Ferrari. No, pero no encontré ese carro, ¿eh? Modelo 2021. Vamos a ver aquí. Ferrari. Este es un Ferrari 488. Listo. Colores de Italia adelante. Este es el 2012, 458 Ferrari. Este descapotable es del 2009, el Ferrari F430. Está mono, mono. Espera que tome esa foto ahí para poder seguir avanzando. Lo sigo viendo. Yo me quedo enamorado de ese carro de ahí del 2021, ¿no? Del Ferrari 2021. Está bonito. Está bien bonito. Acá está el 360 Modena Ferrari. Este que tiene la luz de atrás en círculos tipo del GTR. Está bien, papá. Baja, bonito, precioso. Estoy con una envidia que muchos están tomando fotos y yo también quiero, pero vamos a terminar de grabar primero. Porque acá tenemos. Y las fotos van a ir también al final del video. Voy a subir las fotos que tenemos aquí, así. Que tomemos aquí, que tomemos en otro sitio, porque de aquí nos vamos a Shibuya y a Shinjuku a pasear un rato. Así es que voy a meter en este video esas fotos. Un Dino, mira, Ferrari Dino 2246 GT. El clásico. Qué bonito el clásico. Qué bonito. En esas curvas que tiene. Entradas de ahí al costado para que se queden las llantas. Mira más con Martin, qué bonito. Qué bonito lo están. Fantástico. DBX. Una camioneta. Esto le decía los focos de atrás, ¿no? A mí me gustan así, sí, los focos redonditos atrás. Se parece mucho al Scanline. Espaldas. No, de espaldas, si vas detrás de este carro no lo vas a alcanzar, pero qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito.
¿Cuántas líneas tiene el carro? Así que está chévere el evento. Estas curvas que tiene este carrito. Oh. Qué bonito. Y regresamos con la cámara, voy a tomar algunas fotitos para que ustedes puedan verlas ahí en el video, entre el video o al final del video. Así es que vamos a hacer las fotos por aquí. Regresamos en breve. Antes de acabar este video, miren lo que he encontrado aquí. Es para encontrar la parte random del video de hoy, ¿eh? Miren este señor cómo ha venido vestido al evento. Sabía que en Japón sí hay 16 cosas. Vamos a pasar desapercibidos caminando por el medio, pero miren. Una lolita. Lo pueden apreciar. Bueno, ya creo que está haciendo frío, es hora de irnos a otro lado. Ya vimos, creo que todo. Hemos visto todo aquí. Así que, bueno, lo que faltaba ver era lo de rosado que estaba por ahí, ¿no? Pero vamos a ir por allá y hacer algunas pequeñas fotos. Vamos a hacer un acercamiento a nuestra amiga que está ahí haciendo unas fotos. Bueno, ya hace frío, así que tenemos terminado. Bueno, este es el micro que estaba probando, que le dije. El 5, y vamos a haber terminado el video. ¿Sí? Creo que terminé hace rato, pero no. Vamos a ver si de nuevo podemos terminar. Pero bueno, esto es todo lo que podemos ver aquí. ありがとうございます。
Bye bye. Bueno, aquí acabamos el video de hoy, justo con sorpresa. No pensaba encontrarlo hoy día. Así que acaba el video y estos son los carros de la exposición de Supercar en Tokio. Y bueno, nos vemos el próximo video blog. Ya saben, mira, este carro es el único que hay en Japón. El único, así es que disfrútenlo. Ahí está. El único modelo que está acá. Así que nos vemos. Chao, chao. Nos vemos a casa. Bye.